gracias, gracias. Habíamos dicho que este primero de mayo iba a ser mágico. ¿Qué lindo? Gracias. Feliz día para todos. Feliz día. Recién me levanté, por eso te así. Ay, no te lo puedo creer. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? Está afectada, pero bueno, nada. Ya va a ir recuperando, las mañanas son... Mucho laburo. Por suerte. ¿Es verdad que te cruzaste con Diego Joca? No puedo creer. No se puede creer. No puedo creer, aparte. Iba caminando pensando en cualquier cosa y digo, no, no puede ser. Pero rarísimo. Aparte lo veo. ¿Y qué tenés? Vengo practicando un juego de magia. Aparte venía hablando solo y probando las cosas. ¿Qué le pasa a este tipo? ¿Pero fuiste por algún... Fui... ¿Algún taller o alguna... Algo? Fui a hacer unos shows, una pequeña gira por Madrid, Torrelodones y El Escorial. Hice un festival de magia para 450 personas. Yo era el conductor de la gala. Y después hice unos showcitos y una conferencia para los magos de allá. Y estuvo buenísimo. Divino. Y entre medio me cruzo. Podría haber ido de telonero. No sé hacer qué, pero... Así, ¿qué atrevimiento? ¿Qué notás de lo que ya has visto y los avances de hoy en día en lo que tiene que ver con lo que haces? Y que la magia sigue creciendo. Va como muy pareja también a toda la tecnología, todo lo que es nuevo en la tecnología, tratamos de aprovecharlo a la magia. Y España para mí es el país de la magia, donde están los mejores magos del mundo, y es una fuente de inspiración. Es estar ahí, hablar con magos, claro, y empezar a crear cosas nuevas siempre. Hay más de 50 festivales de magia en toda España, hay más de 6 restaurantes temáticos de magia en Madrid. Entonces, se respira la magia, es lindísimo. Obviamente que ver el trabajo que hace un mago es sorprendente. ¿A vos qué te sorprende? A mí me gusta mucho la comunicación que tienen los magos con el público. Yo cuando voy a un show de magia lo que veo es cómo está el público frente al mago. Si están... O sea, si hay una predisposición divertida, de asombro... Si le mantienen la atención, hoy en día es muy difícil captarle la atención. Pasa lo mismo, me imagino, en los programas de televisión. Cómo luchar contra la distracción es fácil. Vos lo haces a través del humor. A través del humor y del asombro también. Lo que veo de un mago es eso, la comunicación que tiene, que si la gente está pensando o mirando al mago sin distraerse de lo que pasa. Igual también sabés que hay gente... que no la vas a captar porque está en el lugar porque tiene que estar, pero está en otro lado, ¿no? Siempre. Bueno, siempre. Cuando hay que... Es diferente ir a un show de magia en un teatro donde la gente va un poco prestada. A veces vas obligado. A mí me pasa que la pareja no quiere ir y va obligado por la otra persona. Pero sí, en una fiesta, las peores... el peor público, entre comillas, es una fiesta cuando la gente no sabe qué va. Qué te va a encontrar. Claro. Pero también está bueno porque es desafiante. Claro. Cuando los ves que... De repente están mirando así. Y ahí vos lo enganchás. Y empiezan a prestar atención. Pero a vos te gusta. No con esta voz, pero... Pero a vos te gusta. Ves a alguno medio distraído, pumba, y le apuntás. A mí me gusta lograr captar la atención de todos. Del desconfiado, de ese que estaba diciendo, a ver cómo te saca el truco. Juan Tamariz, un mago español que yo admiro mucho, habla de unos hilos imaginarios. Crear unos hilos en todo el público que estén siempre tensos, pero sin que se rompan. Claro. Entonces, cuando ves que uno se afloja porque bajó la mirada, es... hablarle a él, mirarlo a él para que preste atención. Pero mantener siempre la atención a todos para mí es fundamental. Ahora, ha cambiado mucho eso a través del tiempo, porque hay magos que de repente hace 30 años atrás en su rutina prácticamente no hablaban. Sí. Y hoy por hoy hay esa búsqueda, esa comunicación. Sí. Es tan importante como la magia. Sí, Gogo. Se rompe la barrera del escenario. Si bien hay shows de magia todavía que se hacen en el escenario y el público disfruta y están buenísimos... Las Vegas es un lugar donde la mayoría del espectáculo está en el escenario y la gente está mirándolo y hay cosas increíbles. El tipo de magia que a mí me gusta, que es este tipo de magia española, es el contacto con la gente. Participen, claro. Ustedes son parte del show, interactúen y para mí es lo más rico que tiene la magia. Hablemos de este show que venís a presentar, Diego decía, viene renovado. A ver, ¿qué nos vamos a encontrar? Vengo renovado porque voy a probar 3 rutinas nuevas. ¿Vieron? Dentro del espectáculo. Les dije eso y no me creían. Solo 3. Les dije y no me creían. Voy a hacer parte de mi repertorio porque la idea de estos son 2 shows. La de este viernes está casi agotado y el del viernes que viene quedan todavía algunas entradas. Estamos hablando viernes 3 y viernes 10 de mayo. 10 de mayo. La idea es mezclar magia, humor, conexión y ojalá que vos, para que la gente pueda disfrutar. Las rutinas que tengo... Tiene que ver mucho con el tema de la conexión. Todo está conectado. Ese es el lema del espectáculo.
cómo lograr que todo lo que pase en el escenario tenga después una resolución al final del espectáculo. Wow, qué bueno. Entonces, tiene como ese leitmotiv que estoy contento con eso. Daniel, decía en España que hay un que donde es el centro para vos de la magia. ¿Hay restaurancitos, hay pubs donde es permanente la presentación de magos? Hay bares mágicos. Ajá. Está Houdini, la Cripta Mágica, la Escalera de Jacobs, el Teatro Encantado. Son dos teatros, bares, que solo hay espectáculos de magia. De miércoles a domingo, uno, dos o hasta tres shows diferentes de magos. Entonces, hay una cultura mágica que es interesantísima. Ahora, me sorprende lo que decís, claro. España, porque uno piensa en los magos y se va a Estados Unidos, ¿no? Sí, Estados Unidos solo... Es otra magia, ¿no? Como el show de grandes ilusiones. Claro. Aparatos grandes, música, efectos especiales. El auto que aparece en el escenario. Volar, hacer aparecer una nave espacial como hace Copperfield, claro, hoy en día en el show. O un extraterrestre. O intentar hacer desaparecer la luna. Que son ese tipo de cosas grandilocuentes. Madrid y España es magia de cerca. Escenarios para 60 personas, 70. La gente está muy cerrita del mago y eso lo, ¿Y para vos mí ves lo que hay posibilidades acá de que puede haber de ese tipo de cosas? Y bueno, yo creo que desde hace años hay muchos magos y magas acá en Uruguay que están haciendo espectáculos de magia y la gente se está arrimando. Cuesta, creo que cuesta como todo lo que sea espectáculo o artístico, el teatro, todo. Hay que remarlo por el tema de la capacidad de público, la cantidad de público que tenemos. Claro. Pero yo creo que de a poco se va logrando. Yo me siento muy feliz y afortunado de estar hace más de 10 años en el Under Movie. Entonces la gente ya sabe que ahí hay magia. Claro. Una vez por año en vacaciones de julio. Pero además el Under Movie tiene eso, además de mesitas, tomás algo, que eso también es el atractivo. Es acogedor. ¿No? Sí, 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 sí. La gente está muy cómoda, claro, y muy cerquita, porque el público está casi rodeado, claro, al escenario. Entonces se logra como una comunicación especial. ¿Cuánto te lleva preparar cada truco nuevo que tenés? Para que salga bien, varios meses. Yo tengo algún juego que lo voy practicando, lo voy probando solo, con mi familia, con algunos amigos. Pero una vez que lo tengo listo, que no se nota el secreto, después me lleva capaz que un año para lograr el guión exacto. ¿Y eso lo pruebo con público? ¿Con quién? ¿Directamente con público o con alguien antes? Claro. Alguien antes para que no se note el secreto. O sea, claro, yo no voy a ir a improvisar, claro, ¿no? Claro. Que no se vea el que me guardo de algo en la mano. Claro, o sea, claro. Me imagino cena de Daniel K. con su mujer haciendo... Claro. Haciendo... Tengo algo para probar. El truco, vení, vamos a probar. Amigos magos, por ya mi familia, mis amigos. Ya los tenés cansados. Los tengo cansados y aparte a mí... Tampoco es un buen público para verlo, porque ya, claro, conocen demasiados secretos. Claro. Entonces, si yo les muestro algo nuevo, sí, pero esto es muy parecido a esto de acá y no sale. Claro. Pero una vez que lo tengo listo a los 2 meses para presentar al público, es empezar a probar si este chiste funciona, si tengo, claro, que estirarlo, si tengo que hacerlo más lento. Y si contar el cuentito. ¿Cómo contarlo? Si hace 20 años te decían que ibas a vivir de la magia. No ¿Lo podrías creer? No, porque todo surgió de golpe. Ahora estaba mirando fotitos mías... 8 años. Desde 8 o 9 años haciendo magia, pero lo hacía por hobby, por placer. Esa ay, foto de la... ahí, claro. Con Cacho, no ahí, puedo creer. Fui con mis padres, fuimos a la productora de acá al lado, le golpeamos la puerta, nos atendió Pelucita, vestido de persona normal. Y mi padre dice, mi hijo es mago. Y ahí Cacho, a ver, pide que sabes hacer. Y le dice, vení el sábado. Y, nada, iba de careta, no pensaba que iba a estar haciendo magia 30 y pico de años después. Qué brutal. En la tele. Bueno, yo te dije 20, de nada, te hice más joven. No, pero a los 20 tampoco sabía que iba a vivir de esto. Daniel, claro. La ITE es una cajita de madera, sí. ¿Tiene que ver con para algo que vamos a hacer ahora? ¿Vamos a hacer algo? Sí, vamos a un, sí, voy a mirar, ¿puede ser con Diego? Sí, claro. Porque noté cierta conexión en el camino. Estamos preparados, Madrid. Sí. Escucha, primero de mayo, no me complique la mañana. Ya desde Madrid lograste la conexión. ¿La conexión? Sí, pero no hiciste Madrid, Barcelona. Igual te, Montevideo. Para, Jocas es el típico que te va a querer sacar el truco y va a querer ver todo el rato. Sí, claro, lo sé. Siento más presión con él. Claro. Pero siento como esa conexión. Perdonen, no es que. No, está igual. Bien, entendible. Te tengo que hacer 3 preguntas. Bueno, depende de las respuestas. La podemos hacer este. Ah, no me complicara. Anda a fondo. A ver.
Yo aparte lo conozco de Todos Contra Mí, tenía como cierta... Sí, obvio, obvio. ¿Conexión? Conexión. Primera pregunta. ¿Tocás algún instrumento musical? Tocaba. Pero la pregunta es sí o no. Perdona, me olvidé de decirle. Claro. ¿Tocás algún instrumento musical? Sí. Si tocaba, sí. ¿Qué caes? Yo no puedo creer tocás, el rostro. Tocaba el órgano. ¿Hoy el órgano? No, hoy no. Bueno, no, no. El órgano. La segunda pregunta era, o sea, la respondió que era, ¿tocabas algún instrumento musical? O sea, que ya no pueden hacer la segunda pregunta. Y la última pregunta, ¿te gusta la música? Sí. Para este juego vamos a necesitar que toques un instrumento musical, pero que cuides esto, es una predicción. No mires lo que hay adentro, tiene que ver con música. Yo de chico, aparte de la magia, tocaba el piano. Mi mamá es profesora de piano y me invitó siempre a tocar el piano. Y tengo algunas partituras de piano. Algunas son clásicas, otras no tanto. Decime si conoces algunas. Yo no conozco todas, pero capaz que vos sí. Por ejemplo, esta, mira, Romance de Amor. D'amour, en francés. La verdad que no. ¿La conoces? No. Yo tocaba La Puerta de Alcalá. Bien. Tocaba La Puerta de Alcalá. Ahora, en Madrid. Sí, en Madrid. Ahí. Pará, Una Pequeña Serenata Nocturna, ¿la conoces? Me suena, esa me pero suena. Mozart, sí, Mozart. Mozart. Sí. Uno de los fatales, sí. Claro. No. Old MacDonald Had a Farm. Yesterday tocaba también. Yesterday, mira, está por acá. Guantanamera. Sí, claro. La Marcha Nupcial. También. Pam, 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 pam. Estoy ensayando por la duda por si tenemos que hacer este año acá en el equipo. ¿Vas a elegir? ¿En serio? Vas a elegir una partitura cualquiera. Después te cuento. Pensá en un número. Entre el 5 y el 21, solo pensalo, lo tiro solo para demostrar que soy humano. Pensá en una partitura cualquiera. Entre el 5 y el 21, la que quieras. Que quede claro que no estamos arreglados, si no, no tiene gracia. Dale. ¿Ya lo tenés? Sí. Quiero que compartas con la audiencia qué número estás pensando. El 13. ¿Querés cambiarlo? No. ¿Podés cambiarlo? No lo voy a cambiar. Tenés que cambiarlo, si no lo sale. 16. Lo ensayamos, yo te dije. 13. 13. ¿Llegaste a ver la partitura 13? No. Decile a todos. ¿Esta la 13, sí o no? Sí. ¿Cuál es la partitura 13? ¿12 y 13? La Pantera Rosa. La Pantera Rosa. Quiero que corroboren acá. La Pantera Rosa. Exacto. Si elegía, mirá, perdonen. Si elegía la 14 era O Susana. O Susana. Si elegía la 15 era Memory, de Cats. Si elegía la 16, que a mí me encantaba la 16, era Sex Bomb. Sex Bomb, Sex Bomb. ¿Pero elegiste cuál? La 13. ¿Cuál era? La Pantera Rosa. Esto lo hiciste vos, no lo hice yo. Deslizá la tapita y deciles, sin sacar lo que hay adentro, qué es lo que ves. No van a creer. ¿Qué es eso? ¡Ay, joda! Exactamente, no lo puedo creer. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿No lo sacó? ¿Qué es? No sé. Por eso, no, yo tampoco sé lo que es. Sácalo, 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 sácalo. ¿Qué? Mostrá que no hay nada, pero mira, te cuento. Te cuento. Ay, no, es joven, no hagas nada, no hagas nada todavía. Pará. No. Es un aparatito que existía dentro de la cajita de alhaja. Sí, claro. ¿Sabes? Para los más jóvenes, es un antiguo reproductor MP3. Claro. Cerrá la tapita, cerrá la tapita. No. Sacá la cajita, cerrá la tapita, poné la cajita arriba de la tapa, apoyá y vas a hacerle. Es más difícil esta parte que la parte del truco. Sí, claro. Y dale cuerdita. Si te escucha algo parecido a la Pantera Rosa. Despacio. Un poquito más rápido. Despacio o rápido, decidite. Dale, vamos. ¿Cuál es? La Pantera Rosa. ¡Muy bien! Yo no puedo creer. No, tremendo. Ahora dámela a mí. Ahora te doy la tuya. No, no puedo creer. Por decir el 13. Gracias. Gracias. Qué tremendo. La gente va a pensar, ¿están arreglados? Sí. Te salió bien con Diego, olvídate, es un éxito. Daniel, bueno, entonces el show, Under Movie. El 3 está agotado. No está agotado. No está agotado. 20 entradas, más o menos. O sea que pueden comprarlos todavía el viernes 3 y el viernes 10 de mayo. Dos únicas funciones para adultos, pero para la familia. La idea es que vayan con todos, o sea, que disfruten este show. Qué lindo. Pará un poquito. ¿Me puedo quedar un poco más? Ah, por supuesto. Porque una de las cosas, un sueño que tengo es poder conducir un programa de preguntas y respuestas. ¿En serio? Una trivia. Si, ¿podemos hacer una trivia? Oh. Sí. Hagamos una trivia. Después. ¿En serio? Dale. Muy bien, después de la pausa. Vamos. Vamos arriba, se queda Daniel acá con nosotros, ya venimos.